11, 9 a las 9. Y estos son algunos de los títulos que vamos a estar desarrollando. En uno de los cuadritos, violento asalto que se daba en la zona de J. Augusto Saldívar. Vamos a estar hablando de esto. Entre otros de los temas, también un hombre ingresó a un vehículo y robó. Ya teníamos también esto en reporte matinal. El testimonio realmente es de terror. Entre otros de los temas, lo que pasaba en Nanagua con este fuego realmente infernal. Y entre otros de los temas también vamos a estar hablando de este encuentro, por supuesto, no tan esperado. Trabajar al lado tuyo. Igualmente, María. Igualmente, bienvenida. Muchas y gracias. Bueno, los viernes sí. Acá bailamos. ¿Se baila? Sí, por lo menos escuchamos buena música. Me gusta cuando eso. Volvemos de cada pausa. ¿Está Vengo bien? Queriendo imponer el baile, pero había sido ya está impuesto hace no, rato por acá. Hace rato, ya bailamos en este momento. Tenía que venir a esta hora nomás para poder sí, bailar. Sí, había sido hora. Sí, encima pero más estoy acá. Con esta temperatura. Me encanta la temperatura. ¿Pero va a continuar este así o no? Va a subir un poco más. Quiero saber. Va a subir un poco más, efectivamente, en esta mañana. Ahora mismo tenemos una temperatura de 29 grados en este instante. Escasamente nublado, el cielo, por cierto. Qué lindo amanecer el día de hoy también. La máxima prevista está en 32 grados en esta jornada. Pero bueno, la sensación térmica a esta hora es de 29 grados también. También tenemos una humedad del 59%. El viento está soplando a 13 kilómetros la hora del sur suroeste. Para esta mañana se prevé una máxima de 29 grados. La mínima ya la pasamos, por supuesto. Para la tarde, les decía que iba a subir la temperatura el día de hoy. Vamos a llegar a unos 32 grados con 59 de humedad. Eso puede ser muy, muy interesante también. Y en la noche se espera una mínima o que caiga la mínima a 23 grados. Todavía en esta jornada no se espera fresco. Pero sí, para los próximos días, el pronóstico extendido dice que también vamos a tener fresco. El día de mañana vamos a amanecer ya con una temperatura de 14 grados, la mínima es esa, la máxima va a ser de 21 grados y se espera un cielo, bueno, más bien nublado, es más lluvioso, se puede dar también con tormentas incluso. Y el día domingo, que es otra jornada efectivamente, tenemos una mínima de 12 grados en ese día domingo, fresquete, y la máxima va a ser de 18 grados. También se esperan lluvias. ¿Qué va a estar pasando el día lunes? Tenemos una mínima de 12 grados, de vuelta con 12 grados es frío relativamente, ¿eh? Se puede hablar de fresco, mira que hay algunos gallitos que dicen fresco va a ser, ¿no? 12 grados, frío, la mínima de ese día, la máxima va a ser de 23 grados el día previo. Y el día de la Asunción, feriado nacional, vamos a tener una mínima de 17 grados. Qué lindo pinta el día ese, en esa jornada. Ya empezar con 17 grados no hace falta ni mucho tapado ni nada por el estilo. Entonces, para una jornada de mucho protocolo, ¿verdad? Mucha ceremonia, mucho protocolo. Y la máxima prevista para ese día martes será de 31 grados. ¿Dónde irá a parar el viento? Lo sabremos con el tiempo. Principales monedas están así: el dólar a la compra 7.260 y a la venta 7.300, el euro a la compra 8.100 y a la venta 8.300, el peso a la compra 12, a la venta 14, mientras que el real a la compra 1.440 y a la venta 1.490. Pues
supuesto, siempre está abierta. ¿Por qué? Porque el miércoles va a haber acá un mini Marcelo y una mini Amalia. ¿Puedes creer? Me muero por verlos. Sí, bueno, estamos haciendo... ¿Cierto que ya hay mini Amalia? Hay una que está ahí como candidata. Muy fuerte. Muy fuerte. Pisando fuerte. Está liderando ella. Bueno, y vamos a elegir también al Marcelito. Alguien me preguntó si tiene que comer mucho el Marcelito. Y no hace falta. ¿No? No. Cuando son chicos generalmente no comen mucho. Mira cómo se ríe Rolo cuando digo eso. Yo no sé si vos sabés, pero acá los viernes se come. ¿También? Sí, porque veo que se baila, se come. Demasiado fit es tu desayuno, ¿entendés? Demasiado, me parece, sí, ya. Sí. Me sí. Encanta lo que ella cuaja, que es Amalia. Acá ya trajo el desayuno y todo para que Jamie esté cómoda. Muchas gracias. Comodísima. No, acá todo está escondidito, pero fríamente calculado. Exactamente. ¿Está bien? Bueno, vamos a elegir entonces al mini Marcelo y a la mini Amalia, así que ustedes pueden ir enviando sus mensajitos, sus videitos al 856-25000. Tienen que contar el nombre, la edad y alguna que otra cosita ahí que los chicos de producción van a ir seleccionando quién va a ser el Marcelito y la Malita que van a estar acá. Y, por supuesto, vamos a tener sorpresas, premios para los chicos ese día. Me encanta, me encanta. Imagínate, ¿verdad? Yo soy fulanito de tal, fulanita. Y yo veo que siempre Amalia hace tal cosa, tal, ¿verdad? Cosa, sí. Amalia. Ahí ya está. Tenés que verla que... ¿Sí? Sí. Me muero por verla. Bueno, tenemos muchas noticias para compartir hoy con ustedes. Para que eso no pinte la piel, para jugar como niño, darnos cariño como una primera vez que te miré. Saben lo que hay acá detrás de cámara. No tienen ni la más pálida idea. Ahora se van a dar cuenta. Ahora, adelante, poneme fuerte. Muy bien, chicos. Felicidades. Qué mucho que disfrutamos, ¿verdad? Impresionante. Fernando no puede hablar. Está hay gente, forma. Corazón Pereré, dice allá. Corazón Pereré le agarró a una que conocemos, sí, la señora. Sí. Fernando me parece que no durmió. Tiene una cara de que enganchó. Y Nata ni qué decir. Directamente. Y Nata no. Qué no, raro no que la tenía hoy, así que con Nata. Hoy no me voy. Nata, ¿verdad? Analia, ¿vos qué te pasó? ¿Te comió la lengua el sapo? ¿O qué pasó? Bueno, vamos a ver bueno, qué es lo que dice. Vamos a darle. Hoy es día oficial del silencio cerrista también, hay que decirlo. Claro, yo creo que es día oficial del respetito, sí. Ni una palabra amerita después de esa gesta deportiva, se muy puede bien, decir, ¿verdad? Muy bien, muy realmente. Acá el Dire dice que estaba así sin voz, Fernando. Sí. Bueno, vamos a ir leyendo también lo que escribe la gente al 856-25000. ¿A vos te gustó o no te gustó? ¿Vos sos cerrista o olimpista? Muy bien. Sí, mi familia es cerrista, pero estamos felices. Subime que ese video en las redes, ¿eh? Acá está Guillermina ya haciéndonos el aguante también con todo lo que tiene que ver con las redes de ese 9N, así que pueden ir viendo ya los videitos en Facebook, también en Instagram. Dale play, diré que tenés en WhatsApp, a ver. A ver, hola amigos, felicidades a los olimpistas. Lo dice un cerrista, saludos a Jamie de Benru Centu, dice. Benru Centu. Sí, que mande un beso, dice. Centu será centurión. Que sí. Mande un beso. Sí, muy bien. Besitos. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Al estilo Menchi, ¿eh? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Tenemos más mensajes para compartir con ustedes. A ver. Sigan comunicándose con nosotros. No puede ser. Ahí llegaron. Llegó lo que estás pidiendo, Annalise.
Bueno, el pueblo olimpista, por supuesto, se puede comunicar con nosotros. También queremos saber qué van a hacer el fin de semana, qué tienen previsto, ya que algunos van a puentear ya. Sí. ¿Sí? ¿Vos vas a venir el lunes? No, por supuesto. Tenemos que laburar como locos nosotros. Tenemos mucho trabajo entre fin de semana, lunes, martes. Creo que el miércoles vamos a tener libre. No, mentira. No hay libre ni nada, por eso seguimos laburando. No hay libre. Y ¿saben qué también? El martes hay una agenda espectacular de artistas en la Costanera de Asunción a partir de las 20 horas. Nosotros ya dijimos con el equipo de IDM que vamos a tipo las 6 a llevar ya nuestra silla ahí. Buenísima idea. No sé si te unís. Claro. Desde las 18, porque van a estar los Cachiporros, va a estar Pablo Venegas, va a estar la gente de Pura Hey Sol, va a estar Dani Mesa con Tierra Adentro y un equipo realmente de primera. Néstor Ló, las bailarinas, más de 300 artistas que se van a preparar y entre eso van a haber fuegos artificiales, así que estamos más, pero más que listos para poder disfrutar de ese día. Vamos a bailar. Totalmente. Pero a full vamos a estar entonces en esa jornada. Me parece fantástico entonces. ¿Qué más tenemos en esta mañana? Tenemos consejitos para la gente, porque si todavía no elegiste el regalo de los sobrinos. Hablamos de este allanamiento que se daba ahí en la zona de Capiatá en base a informaciones que manejaban desde automotores. Llegaron hasta el lugar y encontraron varios vehículos robados. Durante el allanamiento también se dio con la detención de un hombre que, según las investigaciones, cumplía con la función de campana dentro de una banda de robacoches. Este allanamiento se daba ahí en la zona de Toledo Cañada y en base a estas informaciones. Como les decía, esto pasaba en la zona de Toledo Cañada. En base a esas imágenes que veíamos previamente, el circuito cerrado, la gente de automotores llega hasta este lugar. Y una de esas personas que ustedes veían ahí es la que fue detenida. Él fungía aparentemente de campana. Esa granizada se produjo en la zona de Misiones, con varias zonas afectadas, por cierto, en este departamento. Se reportan varias zonas con fuertes granizadas. Miren lo que es la imagen. Qué impresionante cuando cae en demasía también, y cuando se ve esto también en las plantaciones, suele ser una imagen impresionante, ¿no? Las zonas afectadas con esta intensa granizada fueron las zonas de San Juan Bautista, San Miguel, San Patricio, la compañía Ibáñez Rojas, entre otros lugares también del departamento de Misiones.
Y hablemos de esta situación que se daba ahí en la zona de Santa Rosa del Aguará. Gran susto, por supuesto, que se llevaron los pobladores con este silo que se desplomó por completo, ocasionando la pérdida de más de 250 toneladas de maíz. El hecho fue comunicado por la oficina de guardia de esta empresa a las autoridades. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Y la inseguridad está en todos lados, incluso a bordo de los colectivos, o más bien les diría que también ahí la inseguridad también se siente en el colectivo. Estos pasajeros que vivieron una pesadilla en la zona de Itagua, malvivientes, subieron a esta unidad, abordan la unidad y evidentemente hacen lo suyo. Empiezan a despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Y hay una señora que con el paraguas reacciona contra dos malvivientes. Reacciona con el paraguas y todo. Qué importante, Jamie, televidentes, todo lo que tiene que ver con este sistema de circuito cerrado que están implementando algunas empresas de transporte público. Justamente ayer veíamos, pero en contrapartida, en lo que tiene que ver con las infracciones que cometen algunos choferes usando el celular, el diario y demás cuando están conduciendo. Y en este caso, para los hechos de inseguridad, muy valiente esta señora que le da con el paraguas al delincuente para la forma violenta en la cual ellos estaban actuando. Claro, le dio tanta rabia ya al bajarse prácticamente. Sí. Después de despojarlo, ustedes ven cómo es el modus operandi, suben con mucha violencia y después evidentemente entre palabras, impropedios, gritos, todo lo, amenazas, todo lo que significa, quién sabe si apuntan a gente también adentro. Bueno, van, pasan uno por uno, digamos, a buscar las cosas. Vos tenés que darle algo, digamos, en ese momento, ¿verdad? Y ahí la señora que ya al bajarse reacciona por uno de ellos y el segundo, digamos, no recibe el paraguaso, pero no, por lo menos el primero recibió tres paraguasos. Viste que da la impresión o que iba a volver por su cómplice o que le iba a hacer algo a la señora y después en consecuencia que se baja el segundo nomás ya deciden correr. Lastimosamente no se les alcanza a ver ni el ojo, absolutamente nada, encapuchados, tenían uno de ellos tapabocas también. Y da la impresión que esos colectivos internos, sí, por la zona, después cuando va grabando ya la cámara desde otro punto, que parece como un camino de tierra. Es tan difícil hacerse del héroe, ¿verdad?, en una situación de estas, pero fíjate, Amalia, son muchísimos más. Obviamente, cuando alguien tiene un arma, no es tampoco para pensarlo dos veces, ¿verdad? Te quedas en el molde. Pero si no tienen armas de repente, son más. Sí. A eso nomás quiero llegar. Los pasajeros siempre son más. Muchas veces se han dado detenciones ciudadanas también a bordo. Vertedero clandestino en la ciudad de Limpio, donde los pobladores dicen, vivimos en zona completamente contaminada. La denuncia ya se realizó en reiteradas ocasiones. Y esto que ustedes están viendo era anteriormente una calle y ahora está de esta manera, repleto de basura. Ambiente totalmente insalubre el que se vive paradójicamente en la ciudad de Limpio. Todo tipo de basuras e incluso animales muertos son arrojados en este sitio provenientes de otro lugar. Normalmente acá se trae basura, así como ustedes ven, ¿verdad? Y animales muertos. Eso es lo que preocupa a la gente, porque acá en esta calle transita mucha criatura que va a la escuela acá cerquita. Varias veces ya encontramos ya caballos faenados. Aquí vamos a decir otra cosa. Caballos. Caballos faenados. Encontramos su cabeza, su pata y su cuero y su tripa. Varias veces recurrimos a las autoridades y nadie nos hace caso.
Por eso lo que estamos con ustedes ahora, estamos llamando a ustedes para que vengan a ver un poco cómo nosotros estamos. A veces traen y tiran animales que ya se carnea todo y que posiblemente puede ser de abigeato. Eso es uno. Segundo, cuando se viene a intervenir entre los vecinos, vienen con arma la gente que vienen a tirar las cosas acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en este caso? Se van todos los vecinos, se retiran otra vez del lugar. ¿Por qué? Porque estamos en constante peligro también por culpa de ellos. Totalmente oscuro es. Y siempre hay asalto y hay muchos jóvenes que vienen de su trabajo, de facultad y todo eso. Porque esta zona es conocida como de compra y venta de droga. Además del vertedero clandestino, hablamos de una zona sin iluminación y totalmente a oscuras, que según los vecinos se presta para los hechos de inseguridad y la venta de drogas. Violencia y atentados en el país, en Ecuador concretamente. Hace poquito nada más veíamos todos cómo asesinaban al candidato presidencial Fernando Villavicencio en un atentado que conmovía al mundo. Y ahora una candidata legisladora de Ecuador fue baleada cuando conducía su automóvil, resultó ilesa afortunadamente. Esto fue solamente un día después de que fuera asesinado el postulante a la presidencia de quien les hablaba, Villavicencio, en este atentado que conmovía. La víctima del ataque fue Stephanie Puente, que ella es candidata a integrar la Asamblea Nacional del Parlamento en las elecciones del 20 de este mes. Y el incidente ocurrió este jueves en Quevedo, ayer jueves en Quevedo, en la provincia central Los Ríos. Es fuerte esa. Y ya no me repongo más. Número uno Spotify. Una cosa de loco fue la reproducción que obtuvo, ¿verdad? Realmente. Ah, bueno, está bien. No te voy a cantar tampoco porque encima que bailamos, cantamos ya todo. Pensá bien, Rafa. ¿Ellos rompieron? ¿Rompieron todo limpita? Sí, ya llegamos a ese punto. Ya podemos hacer de todo. No, Rafa. ¿Por qué? Yo quería llorar. No llores. A la viernes. Pensá bien la siguiente música a la vuelta de la pausa. A ver si la haces bailar otra vez a Jamie. Pensá bien, Rafa, que vas a poner. Yo creo que hoy ya es viernes de cumbia, algo así. ¿Cuál es tu estilo preferido? Cumbia. Cumbia, yo te veo re cumbia. ¿Sí? Y esa cumbia argentina es... No, ¿qué? La del potro y compañía es otra cosa. Sí, el cuarteto. Sí, te veo bailando cuarteto también, como loca. También. Bueno, vamos a compartir más noticias y en este caso lo que tiene que ver con Ramón González Daire. Estamos hablando de una nueva condena ya. Son 7 años. Sí, el ex dirigente luqueño recibió esta sentencia de 7 años de prisión. La misma es por los ilícitos de denuncia falsa. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la extorsión en grado de tentativa. Meses atrás, ustedes van a decir, pero él ya no fue condenado. Sí, meses atrás él ya fue condenado por usura, lavado de dinero
y denuncia falsa. ¿Cuántos años le dieron por esto? Le dieron 15 años junto a su hijo Fernando González Cargallo en la otra causa. Algo que no se ha podido erradicar hasta hoy día son las carreras clandestinas. Es increíble que no se pueda hacer esto, Amalia, realmente. Sí, sí. ¿Eh? En el área central, durante los controles preventivos que se realizan en la zona de la avenida Silvio Petirossi, de la ciudad de Luque, ya a esa altura, la policía aprendió por supuesto hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre, perturbación a la paz pública e intervención peligrosa en el tránsito terrestre a nada más y nada menos que 14 personas. Según las denuncias, participaban en carreras clandestinas en motocicletas. Y acá tenemos, hoy aprendí un término que es la moto ensalada. ¿Cuál va? Sí, la moto ensalada, sí. Ahí había, ahí, esa por ejemplo es una moto. Que se va rearmando. Sí, esa por ejemplo es una, tiene el motorcito Honda y ahí está. Es Kenton, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De marca, después le van juntando todo. El objetivo es tener mayor potencia, efectivamente, para estas carreras clandestinas que se realizan desde hace demasiados años ya como para contarlos, realmente. Y nunca se han podido erradicar esta vez. Bueno, aprendieron a 14 personas, le sacaron las motos, pero mañana, esta madrugada, ya va a haber otra vez un montón de gente nuevamente con estaciones de servicio. Todo está previsto, digamos, para en la zona para esto. Estaciones de servicio que se colmatan, gente que va luego en cierto horario a esa zona. Y ya ves que va a estar para algo por el estilo. Claro, pero en ese horario, en ese horario justo no hay policías, por ejemplo, ¿verdad? O no dan abasto. Pero es una situación donde ya se han dado muertes y todo. Ni hablar de lo que significa el peligro al que no se exponen a todos también, no solamente ellos, ¿verdad? Procedimos a comenzar este procedimiento, así como está diciendo, de gran envergadura. Y tuvimos el acompañamiento del Departamento de Delitos Ambientales de la Municipalidad de acá de Luque. También el acompañamiento de gente de la patrulla caminera. Así también representantes del Ministerio Público, quienes nos estuvieron acompañando, haciendo una gran cantidad de personal, específicamente del Grupo Lince, del Grupo Águila también, ambos motorizados, y personal de prevención y seguridad con quienes estuvimos realizando el control. Esto arrojó un resultado altamente positivo, como están viendo ya la incautación de varias motocicletas a raíz de que sus conductores estaban en su gran mayoría alcoholizados, otros no contaban con las documentaciones respectivas. Por supuesto, ya se encuentran a disposición del Ministerio Público. Ellos se encontraron todo ahí sobre la autopista, Silvio Petirossi, comisario, la famosa carrera clandestina, competiciones, ahí estaban con intención de hacer esto. De hecho, generalmente eso es lo que ocurre los días jueves que tienen ellos pactados encontrarse en ese sector y suelen realizarse las carreras clandestinas, ¿verdad? En este caso, la gran mayoría estaban recorriendo a alta velocidad ya sobre la autopista Silvio Petirossi, otros se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al costado de la ruta que también exponen a terceros, se exponen ellos mismos, ya que la autopista es una vía de circulación rápida, ¿verdad? Ya estuvimos verificando los números de cédulas dentro del sistema policial, ninguno cuenta con antecedentes, todos son mayores de edad, pero no pasan los 30 años, generalmente muy jóvenes los conductores. También tuvimos la incautación de dos vehículos de cuatro ruedas con equipos de música muy potentes, ¿verdad? También la incautación de varias latas de cervezas como evidencia de que estuvieron tomando estas bebidas ahí en la vía pública. Vamos a hablar de la situación preocupante que está atravesando la familia de Camila. Ella es una chiquita de la zona de San Antonio, pero igualmente está desaparecida desde el día lunes en la zona de Villa Elisa. Tiene solamente 11 años. ¿De dónde radica la preocupación de los padres? Ella es adicta a los juegos virtuales. Constantemente tenía algunas discusiones con sus papis por esta situación. Entonces les pedimos que cualquier
información acerca de ella, nos la pueden brindar al 991-730-068. Escuchen lo que nos decía la mamá. Sí, la última vez que le dimos fue el lunes y ella, como se dice, desapareció y no sabemos nada de ella hasta ahora. 11 añitos. 11 años. ¿Ella vive con ustedes? ¿Con quién? Sí, con nosotros. ¿En San Antonio? En San Antonio. ¿Qué les dijo para salir de la casa? ¿Cómo fue que desapareció? Ella no nos dijo nada a nosotros, nada. Salió a jugar ahí al lado de nuestra casa y después cuando salimos a buscarle ya no estaba. ¿En un principio desapareció con el hermanito? Sí, solía salir luego ella, desaparecer y después de 2 días ella ya aparecía otra vez. ¿Dónde solía irse así cuando desaparecía? En el jueguito. ¿Jueguito? Sí. ¿Qué tipo de jueguito? Play. ¿Play? Sí. O sea, una adicta a los adicta juegos. Adicta a los juegos. ¿Y hace cuánto que ella juega así con el... Y hace mucho ya. ¿Desde nena? Sí. Mañana vayamos a la noticia en vivo de la mano de Juan Carlos Usher, ahí desde la zona de Nanagua. Esto que les adelantábamos ya también en la apertura. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Amalia? Saludo para vos, a los televidentes de 19 a las 9. Y volvemos aquí hasta la ciudad de Nanagua para hablar justamente del día después de los trabajos que se están haciendo justamente para sacar lo que quedó de este incendio, que ayer inicialmente se tomó como que era en un depósito de combustible. Finalmente eso no se dio, es en un mini super que finalmente fue el afectado. Y vamos a conversar con el oficial inspector Juan González. Oficial, finalmente, ¿cuál fue el motivo que provocó esta llamarada, este incendio aquí? Sí, el día de ayer, durante el encuentro deportivo entre el Club Olimpia y Flamengo, unos aficionados están visualizando el partido a cercanía de este local comercial, donde cuando metió el segundo gol el Club Olimpia, empezaron a encender pirotecnias, lo cual una de las bombas cayó al costado acá de este mini super, donde presumiblemente había un bidón de combustible que utilizan acá para sus vehículos del local comercial, y a raíz de eso se empezó a explosionar y a encender el local denominado Tu Despensa Amiga, donde posteriormente logramos convocar acá para los bomberos de Nanagua, como así también con apoyo de los bomberos acá de Clorinda, de la República Argentina, se logró sofocar el incendio de este local comercial. ¿Personas heridas, algún lastimado oficial? Solamente pérdidas materiales del local comercial. Al final, ¿cuánto tiempo se tardó en poder controlar el incendio oficial? Y ponerle una, 2 horas y media, 3 aproximadamente. ¿Y hubo miedo porque enfrente se encuentra una estación de servicio? Sí, esa fue nuestra mayor preocupación con los bomberos y acá con la nosotros mismos, para que no pase a este surtidor, y más también que estamos acá en una zona del mercado que nos afectó a otros locales comerciales que podían generar más incendios en este lugar. Claro, porque hay demasiadas cosas inflamables y si esto corría podía haber sido algo muy grande. Sí, hay que tener en cuenta un mini super donde venden cosméticos, todos esos tipos de cosas inflamables como papel higiénico y compañía. ¿Se pudo identificar al fanático que empezó a tirar pirotecnia oficial? Y eso está muy difícil porque toda la gente acá que trabajan en esta zona están viendo el encuentro deportivo. Vamos a estar viendo quién es responsable de este percance que hubo acá. ¿El dueño está aquí, el dueño del local? Tengo entendido que no se encuentra. Acá están trabajando sus personales, limpiando el lugar y viendo las mercaderías que salvaron. Perfecto. Oficial, muchas gracias. Estamos a la orden. Oficial inspector Juan González. Bueno, es lo que quedó, compañeros. Ayer corrió rápidamente la versión de que se trataba de depósitos de combustible. Finalmente era un bidón.
que fue el que inició el fuego en este mini super. Aquí la gente está trabajando para limpiar lo que quedó y también rescatar aquello que no se quemó. Afortunadamente pudieron actuar rápidamente los bomberos y destacar sobre todo también la solidaridad y la presencia de los bomberos de la ciudad de Clorinda, que rápidamente también se hicieron presentes y pudieron ayudar a sofocar las llamas. Queda todavía aquí mucho barro, muchos escombros, y por suerte esto no se convirtió en una tragedia, no corrió a los otros locales y tampoco pasó al surtidor que tenemos enfrente, porque ahí sí realmente tendríamos que hablar de una explosión de gran magnitud y evidentemente mucha más gente lastimada por la explosión en sí y también por el humo. A ver, Juan Carlos, ahora lo que me preocupa y comentaba acá con Jamie, ¿esta gente tiene algún seguro? Porque cuantiosa fue la pérdida y fue por un explosivo. Sí, por los petardos que se lanzaron en el segundo gol de Olimpia. Es la versión que nos dijeron desde que llegamos, de que fue justamente por la gran cantidad de petardos que se lanzaron. Uno cayó aquí al costado, había un bidón de combustible y eso es lo que termina generando el fuego. El dueño no está, yo creo que se hizo una nota anoche con él y realmente desconozco si tienen algún seguro, pero evidentemente es millonaria la pérdida. Vemos que son muchos los artículos que se perdieron, pero así también hay otros detrás que seguramente van a revisar si se puede rescatar algo. Vemos muchos productos de papel, mucho plástico, muchos desodorantes. Partiendo de la base que esos productos justamente son altamente inflamables también, y era un horario en el que aparentemente los empleados ya no estaban, ¿verdad, Juan Carlos? Exactamente. Vamos a ver si podemos conversar con la gente que está aquí al lado. Vamos a ver si quieren hablar con nosotros porque estuvieron a centímetros también de perder sus mercaderías que están aquí trabajando. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo están? Disculpe. Estuvieron cerquita de que el fuego les alcance, ¿verdad? Doña, estamos en vivo para C9N. Afortunadamente el fuego no llegó hasta tu mercadería. Sí, se quemó todo, la parte. Ah, ¿también mercadería tuya se quemó? Sí. Ay, ¿usted no sabe si el dueño del local tiene algún seguro, un resguardo? No sé nada, nada, no sé. ¿Pero están acá limpiando o lo que se puede rescatar todavía? Sí. ¿Se salvó mucho o poco lo que quedó? No sé, mira. Gracias, doña, gracias. Acá las chicas también están ayudando en el trabajo. Y como decimos, enfrente hay un surtidor. Ni me quiero imaginar lo que hubiese sido que el fuego pueda pasar hasta el otro lado. Y como todos conocen, o lo que conocen al menos Nanagua, todos los locales alrededor trabajan justamente en el comercio y tienen un montón de material inflamable. Hubiese sido una verdadera tragedia y afortunadamente, reiteramos, tanto los bomberos de aquí como los de Clorinda pudieron trabajar rápidamente. Y en 2 horas y media nos decía el oficial que finalmente se pudo contener el fuego. Una estrellita más realmente para los bomberos de esa zona. Y ya, Juan Carlos, queremos compartir también contigo, con los televidentes, porque uno de los primeros en llegar también al lugar era Daniel Villagra. ¿Y qué era lo que le decía justamente el propietario de este lugar? Lo escuchamos. No, yo me fui a ver el partido y vine y estaba encendido ya. Solo eso puedo decir, no tengo nada más. ¿Hubo explosiones? Claro que sí, sí, tenemos garrafa ahí. Garrafa de uso casero. Y nada más que eso. Supuestamente fue una fuga artificial, le dijeron. Y así dijeron. Que se cayó en el techo, se empezó a incendiar y se incendió. No, no hubo más nada que hacer. Nos dimos cuenta tarde. ¿Esto ocurrió tras concluir el partido entonces? En el transcurso del partido. Cuando Olimpia metió el segundo gol. Ahí la gente empezó a explotar la bengala y cayó sobre uno de los... en algún lugar estratégico que habrá incendiado. ¿El negocio ya estaba cerrado? El negocio estaba cerrado. El negocio se cierra a las 6. Las 6 de la tarde. Generalmente estamos hasta las 8, las 9. Acá estamos sentados, acá enfrente. Pero como hubo el partido, nos fuimos a ver. Y probablemente entonces por esa bengala fue lo que agarraron. Puede ser. No, no hubo cortocircuito porque los cables esos son todos nuevos. Una construcción nueva. No, no pudo haber sido cortocircuito, digo yo. Hay varias más mercaderías. Muchísimas mercaderías, muchas pérdidas hay. Muchísimas pérdidas. ¿Tu casa y tu vehículo, tu moto son las que afectaron? Sí, son dos motos nuevas. Prácticamente se fundió cada a la vista. Ya tenés. La casa se me fundió prácticamente todo el mueble. Se quemó todo el tanque, dos tanques que tengo arriba, el motor, el cableado. Una tele de 65 pulgadas que tengo ya se fundió.
y una pérdida grande. Y no es la primera vez que se le avisa a esta gente que tiene muy mal su tanque de combustible. Es un problema que viene de hace rato ya. Y lastimosamente ya sucedió lo que no queríamos nosotros. Y pedimos a la justicia, ¿verdad?, que intervenga en Anagua porque una bomba de tiempo es acá. No, es la primera vez, acá la gente de la municipalidad no hace caso. Y estamos muy dolidos con lo que está pasando, ¿verdad? Y no perjudica a nosotros. Ahora quedamos prácticamente en la calle. Ya no ve cómo estamos. ¿Qué hora más o menos fue esto? Y más o menos en el... hace 9:30 por ahí más o menos. Pues. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? ¿Estaban adentro ustedes? Mi hermana estaba, yo estaba por la calle y ya me llamó. Sí, así es, un 10:40 combustión prácticamente aquí en la zona céntrica de Nanagua, más conocida la parada de combi, ¿verdad? Frente mismo la del surtidor de la cooperativa, ¿verdad? Tuvimos un pequeño y gran incendio, vamos a decirle un 10:40 como en ámbito bomberil, ¿verdad? Se pudo controlar, también agradecer al cuerpo bombero voluntario de la ciudad de José Falcón también, que vino enseguida al apoyo a la comunidad también acá, mediante los bomberos de Puerto Elsa, de Nanagua. Esto por minuto fue un infierno, mira. Sí, la verdad por minuto fue un infierno, lastimosamente... perdieron muchas cosas materiales, pero no hubo víctimas que lamentar, ¿verdad? Y la verdad no tenemos todavía un informe preciso de lo acontecido, ¿verdad? Pero sí calculamos que fue provocado esto. Y bueno, la rápida intervención de los bomberos de Nanagua y activando también conjuntamente con los bomberos de Falcón, pudimos controlar este gran incendio en la comunidad. Es lo que decían los protagonistas o los afectados por esta situación, compañeras, y definitivamente hay un montón de gente trabajando justamente para llevar los escombros y también de algún modo ayudar en la limpieza. Vamos a mostrar nuevamente el sitio. Es una despensa denominada Amiga, está al lado de una ustada pegada, una carnicería de nombre Pablito, y la gente que está realmente trabajando en este sitio para poder ayudar. Vamos a ver si... ¿cómo conversar con alguno? ¿Qué tal, amigo? ¿Viniste a ayudar en la limpieza? Sí. ¿Me están llevando algunos cartones, lo que se quemó? Sí, ahí se está llevando toda la cosa ya, lo que se quemó. ¿Te sirve también a vos como trabajo, al menos estás ayudando acá? Sí, o sea, sí, le estoy ayudando y eso, a sacar las cosas que se quemó y eso. Y... por... mira, ayer pasó el jugó Olimpia, pues, y se generó un bocapuico allá. Y se quemó, o sea, se cayó ahí el coso y se quemó donde está la nata ahí. Ahí se quemó todo. Sí, se incendió, así se dice. Por suerte no quedó ninguna persona herida. Amigo, ¿qué tal? ¿Vos también estás ayudando? Sí, yo estaba ayudando y anoche yo fui el que llamó el 911 y todo eso y... tuvimos nosotros ayudando a la gente porque tardó mucho lo que es el bombero. Tenemos mucha ausencia de lo que es sacar de los bomberos. El trabajo no se hace como corresponde porque no puede ser que tarde 40 minutos como para que se haga el trabajo. ¿Bomberos de dónde? Además de los de Clorinda, que evidentemente van a tardar por la distancia. Y bomberos de lo que es Limpio, Mariano Roque Alonso, que por la distancia tardaron bastante, pero se pudo haber evitado que se quemara cierta parte de lo que es esto, ¿no? ¿Nanagua tiene su propio equipo o cuartel de bomberos acá? Tiene, pero creo que no está capacitado como corresponde. No está bien preparado económicamente. Tenemos una ausencia increíble en los políticos. No puede ser que esto pase y que no tengamos la capacidad para manejar este tipo de cosas. O sea, tuvieron que venir carros hidrantes de otras ciudades para apagar el fuego. Totalmente. Nos ayudaron los hermanos argentinos porque es increíble que a un paso ellos estén más avanzados, más evolucionados que nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a continuar así? Esto tiene que mejorar nuestra municipalidad, todo lo que tiene que ver con política. ¿Vos le conocés al dueño del local? Sí, no lo conozco mucho, pero siempre, yo como vecino siempre vengo a comprar, que esto, que lo otro, y siempre nos vemos. Nos conocemos prácticamente, el lugar es muy chico, así que nos conocemos. ¿Él no está en este momento ahora? En este momento él no está. Seguramente estará haciendo algunas cosas de él, pero está ausente ahora mismo. Lo bueno es que, como estábamos diciendo, no corrió a la casa al lado, por ejemplo, el fuego. Por suerte, pero avanzó, cierta parte de atrás avanzó, se quemó gran mayoría de casas acá atrás. ¿Por detrás? ¿Podemos caminar? ¿Podemos mostrarnos, por favor?
Vamos a caminar. ¿Tu nombre me dijiste? Damián, Damián es mi nombre. Damián, vamos a caminar con Damián entonces para que nos muestre la parte de atrás de lo que fue este incendio. Esta casa aparentemente no fue afectada. No, 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 porque se ve que llegaron a tiempo y hay cosas que como la pared, ese tipo de pared, por ejemplo, que no se pudo quemar porque no era de madera, como se puede ver. Pero esa parte arrasó, como pueden ver, bastante. Vamos a acercarnos, Damián, vamos a ver. Estamos dentro del predio en estacionamiento, saludamos a la gente. Permiso, ¿qué tal? Buenas, permiso, queremos mostrar. ¿Y cuál es la parte que se quemó detrás de esto? O sea, la parte de atrás de esto arrasó con todo. Esto, eso fue lo último. Y después lograron manipular el fuego y se ve que ahí pudieron manejar el incendio. O sea, vemos realmente hasta dónde llegaron las llamas, hasta bien arriba, porque las ventanas están completamente destruidas. Y es impresionante, una vez más, deberíamos estar preparados como para este tipo de situaciones, ¿no? La política debería estar más presente, no podemos tener tanta ausencia de bomberos, por ejemplo, en estos lugares, porque son casas pegadas y esto puede perjudicar muchísimo a mucha gente, ¿no? ¿Hay forma de mirar por detrás aquí, Damián, para ver si se puede observar algo? Vamos a seguir caminando, vemos todavía lo que quedó del agua, me imagino, del trabajo de los carros hidrantes. ¿Cuántos vinieron al final ayer? Y vinieron como tres bomberos de distintos lugares. Tres camiones de bomberos vinieron a socorrer a la gente de acá para los incendios. Y pero, por acá se ve que no pasó bastante, pero no sé si podemos pasar por acá. Vamos a hacer la caminata acá por este espacio donde evidentemente hay todavía mucho barro. Ahí sobre todo el agua que se dejó. Sí, nos hacemos eco de lo que decía también uno de los entrevistados con respecto a la municipalidad para lo que tiene que ver con los trabajos de limpieza también, que bien podrían mandar algunos camiones recolectores para que les hagan el aguante por lo menos con eso, teniendo en cuenta que estaban sacando con los motocarros, ¿verdad? Mirá las motos cómo se quemaron todo. ¿Y esto a quién le pertenecía? Sí. ¿Sabe el joven? Vamos a preguntar, Damián, ¿vos tenés idea de a quién le pertenecían estas motos, a los dueños acá de la casa? Estos son de los dueños, ¿no? De la gente de acá que vive acá, ¿no? ¿No son de ustedes? ¿Son tus motos? Bueno, un ratito, Damián, vamos a conversar. Estamos en vivo para C9, ¿no? ¿Tu nombre? Matías Villalón. Martín, contame, ¿ustedes viven acá? Sí, exactamente. Vimos lastimosamente sucedido esto. También, ¿cómo no iba a suceder? Más de 10.000 litros de combustible, de nafta. Era cosa que iba a pasar tarde o temprano, una cosa que iba a pasar sí o sí. Gracias a la señora acá no se salvó su casa también, no se perjudicó a los vecinos. ¿Qué digamos que iba a pasar si se llegaba a prender todo mi casa, por ejemplo? Perdimos nuestras dos motos, cosa de material adentro que se derritió todo por el calor. Si pueden mirar mi tanque, todo incendiado. ¿Perjuicio de cuánto más o menos vos calculás rápidamente acá? ¿Perjuicio de cuánto podéis tener moneda? Mínimo. Un ratito, ¿tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, contame, ¿perjuicio de cuánto más o menos calculás que tuvieron acá? Calculo uno entre 70, 80 millones, lo que es también electrodoméstico. Porque adentro, como te digo, así se derritió muchas cosas, se perdió también. ¿Se puede ver? ¿Podemos entrar a mirar? A lo mejor. ¿Podemos? Sí. Podemos mostrar al menos lo que quedó. O sea, el fuego llegó hasta acá. No entró. Pero por el calor era terrible. El calor, muchísimas cosas material, lo que como te dije. Cosas electrodomésticos, se derritió muchas cosas. Y gracias a Dios, por un lado, nuestra casa no. A punto. Como te estaba viendo ahí, el fuego ya. Se está a 2 metros más o menos de entrar. Teniendo ya a punto de entrar en casa. ¿Hay algo que se pueda mostrar que quedó derretido acá en la otra pieza? No, y como te digo, el calor, lo malo que fue lo que afectó unas cuantas cositas, pero hasta la parte de acá, gracias a Dios, como te digo, el fuego no arrasó. ¿Ustedes estaban dentro de la casa? ¿Pudieron escapar a tiempo o no estaban? No, pero como te digo, estuvimos en. Teníamos un acontecimiento y después nomás ya se nos informó lo que pasó, lamentable esto. O sea, gracias a Dios, entonces sí. ¿No estaban en la casa? No, gracias a Dios no estábamos. Porque si el fuego llegó hasta aquí a 2 metros, imagínate ustedes estén adentro, acostados ya, ¿cómo iban a escapar? ¿Por dónde iban a salir? Claro, claro, porque el fuego, como te digo, impresionante, porque explotó, la explosión fue impresionante, fue, como se dice, de película. ¿Qué fue lo que terminó explotando en ese sector ahí atrás? Y combustible.
Había combustible y garrafa. A lo mejor mucho callamos, ¿verdad? Pero es así. Combustible fue el causante del depósito de combustible. ¿Y ahora qué van a hacer? O sea, ¿a quién le van a reclamar? ¿Qué pueden hacer? ¿Empezar otra vez de cero? Y la verdad que no sé. Y nosotros hicimos la como corresponde, hicimos la denuncia. Nos hicimos la denuncia y vamos a ver qué pasa más adelante. Simplemente para graficar acá hasta dónde llegó el fuego. Arrasó evidentemente las dos motos, llegó hasta aquí y estamos básicamente ¿a cuánto? A un metro, acá vemos por el pasto quemado, vemos que estamos a un metro de la puerta, o sea que si ustedes estaban adentro quizás no iban a poder escapar. Claro, como te digo, vinieron el cuerpo de bombero también, vinieron y pudieron a tiempo controlar el fuego. Cuando, como te digo, ya estaba a un metro de entrar, vinieron los bomberos y hicieron su trabajo. ¿Podemos subir a la terraza a mostrar desde arriba cómo quedó para ver un panorama más o menos más amplio de toda la destrucción del fuego? Sí. Vamos a subir acá. Te estamos acompañando, vamos Juan a Carlos. Subir. Sí, para graficar esta situación que fue bastante grave y básicamente ellos tuvieron la suerte de estar en un acontecimiento y no estaban dentro de la casa. Imagínense lo que hubiese sido tener el fuego a un metro. Y ellos sin poder escapar, porque no tienen otra puerta, no hay otra puerta a este costado. No, solamente la puerta principal. Realmente. Ya encontraron las motos y ya, no quedó nada. Nos enviaron así el video, así unas cuantas, viste, por video, así, no, en llamada, todo. Y el poder del fuego, porque si bien las llamas no llegaron hasta aquí, está todo derretido. Sí. Como te digo, por ejemplo, bueno, de acá un radio de 40, 50 metros, igual vos no podías estar todavía cerca de acá, porque el calor del fuego es impresionante. Un radio de 30, 40 metros por ahí. Después de mucho recién pudieron volver a su casa ustedes. Claro, y empezamos, como te digo, vinieron el cuerpo de bomberos y cuando pudieron controlar un poquito el fuego ahí, pudimos ingresar a mi domicilio y sacar los pocos que se podía sacar. Amalia, te escucho. ¿Qué estas imágenes nada más? ¿Quién es tu camarógrafo? Walter Pintasilvo. Muy bien por Walter Pintasilvo, porque realmente esta es la toma que nos grafica la magnitud, porque bien decía Damián también, este entrevistado, ese calor también fue, obviamente, lo que afectó partiendo de la base de las distancias en las cuales también se dio. Ahora sí, lo que nos hacía mucho ruido es que el propietario decía, eran garrafas nomás, había garrafas ahí, mientras que le enfrentaba a Damián con el testimonio y decía, son cerca de 10.000 litros de combustible, esto iba a pasar en algún momento, ese es el peligro. ¿Qué dice la gente de la municipalidad con respecto a eso? ¿Quién hace el control realmente de estos lugares? ¿Quién el día de mañana va a levantar la mano y va a decir, ah, bueno, pero esto no sabíamos que podía pasar? ¿O cómo van a justificar si una persona muere? ¿Qué iba a pasar si había, aunque sea una víctima, de todo lo que ocurrió en la madrugada, en la noche? ¿Y quién justifica también las pérdidas de esta familia? Porque ellos al final ya son víctimas colaterales, Juan Carlos. Totalmente, y hay que entender de que su casa se convirtió en un horno. Sí. El fuego abarcó todo el perímetro. Ellos, si estaban adentro, prácticamente no iban a contar la historia. Tendríamos que estar hablando de una tragedia de tres personas fallecidas. Son tres que afortunadamente no estaban. Pero al entrar a la casa y ver que el fuego llegó hasta un metro de la puerta, te das cuenta que adentro todo está derretido. ¿Cómo se van a escapar tres personas de algo así? Difícil imaginar una situación de estas, también como es el fenómeno del fuego. Agregando lo que decía Amalia también en la entrevista al policía, él hablaba de que era pirotecnia, que bajó y que cayó por un bidón que tenían para uso casi del local, digamos, no de 10.000 litros, claro, de uso ahí, digamos, para ellos. Pero son varias versiones, digamos, alrededor de una situación que ya conocemos, que es el combustible clandestino.
y el almacenamiento irregular de este combustible clandestino en varias casas. Esto hace poco sucedía en Villa Elisa, recuerdo haber cubierto también esa situación donde se quemó, pero así, toda la casa quedó en ceniza y los vecinos con el Dios en la boca, ¿verdad? Pensando que podría alcanzarle a ellos. Es un peligro esta situación del combustible clandestino. Hasta hoy no hemos lamentado la vida de alguien, pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir sorteando esta situación o desafiándole a la suerte y al destino? ¿Tenés el nombre del intendente de Nanahuana, Liz? Ah, bueno, le estamos buscando al intendente de Nanahua para ver, Juan Carlos, si en una siguiente entrada nos atiende y perfecto, hacemos el contacto ahí con ustedes. Está bien, gracias. Excelente trabajo, como siempre. Dale, Vale. Gracias, dale, compañeras. Hasta luego. Bueno, información del caso Marcet que llega desde Bolivia a último momento y que vincula a un presidente de una institución importante del fútbol de aquel país. Nos referimos al Blooming y este es un posteo, una imagen que ya está instalada, recorriendo a nivel redes. Acá tenemos la imagen, acá la vamos a ver, aquí, acá está. Bueno, les decía, tiene que ver con que la policía está ejecutando, ya ejecutó la orden de aprehensión contra el presidente del Blooming, Sebastián Peña, por el caso Marcet. Esta información está en desarrollo, se siguen ampliando las detenciones en aquel país, todo vinculado al caso del que fuera jugador en su momento del Deportivo Capiatá y que, bueno, pudo huir de la justicia primero en nuestro país y después, ya instalado en Bolivia, volvió a hacer la misma operación. Jugó al fútbol, hay videos, parecía llevar una vida normal hasta que estuvieron a punto de detenerlo. Se dice que está en Brasil, Amalia, ¿no? Esa es la información que había. Esa es la última información. Aparentemente las autoridades bolivianas es como que le perdieron el rastro. Pero ahora, Martín, con respecto a esta detención, ¿qué relación en teoría tenía con Marcet? Evidentemente lo que dicen es que había o existiría supuestamente lazos económicos que vincularían al buscado Marcet con el fútbol, sí, específicamente con esta institución manejada por el señor Sebastián Peña, que en un allanamiento ya lo fueron a buscar. Evidentemente habría pruebas contundentes de que existirían lazos, sí, con el prófugo y el presidente de esta institución, que no sería llamativo, ¿no? Porque aquí se lo vinculó con un equipo en su también, momento, también, con algunos dirigentes y demás. A pesar de eso, pudo huir de nuestro país, ¿verdad? Es un presidente nuevo, porque al ver la información, él llegó en las elecciones, ganó las elecciones hace poco en esta institución, con el más del 50%. El Blooming es un equipo histórico que ha jugado copas internacionales, Copa Libertadores, ha ganado títulos a nivel nacional en el fútbol boliviano, y que estaríamos hablando de una institución con ya un prestigio importante. No sería un club de segundo orden como sí pudo haberlo sido el Deportivo Capiatá, sino que estamos hablando de otro nivel, si hablamos de jerarquía, en este caso, Amalia. Bueno, vamos a ir dándole el seguimiento correspondiente, vamos a esperar también lo que tiene que ver con la conferencia de prensa que seguro van a dar en base a esta detención en las autoridades bolivianas. Último momento, y estuvo unos meses nada más en el cargo. Muy poquito. ¿Meses? Estoy tratando de calcular. Sí, porque él fue director del Mercado 4, estuvo como en stand-by un tiempo y después ya posteriormente
asumió como, como director de la PMT. Si estamos hablando de... Perdón, sí. ¿Sean 3 meses, 4 meses? Vamos a chequear esa información, pero estamos hablando del polémico Juan Villalba. ¿Y qué es lo que dice él en su cuenta de Twitter? Tenemos ese posteo, Annalise. A ver, dice, por este medio comunico a la ciudadanía que renuncio indeclinablemente al cargo de director de la PMT de la Municipalidad de Asunción. Agradezco al intendente, y le menciona a Menenecho Rodríguez, por la oportunidad. Ya en su momento daré las razones. Abrazo a todos. Bueno, y los comentarios de la gente que no son muy agradables, por cierto. Pero sí, Juan Villalba deja de esta manera la PMT. Vamos a ver lo que marcaba Jamie. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en el cargo? Lo cierto es que yo creo que le podemos dar algunos puntos a Juan Villalba por el trabajo que realizó, muy criticado, muy cuestionado por muchos. Pero hay que decirlo que ahora se va de este lugar. ¿Qué razones podrían ser, ya estoy pensando en esta situación, que puede explicar después ante una situación como esta, ¿verdad? Donde él presenta la renuncia. Muchas veces le dan el tiempo también cuando le renunciaron, se dice normalmente. Entonces, mejor anuncia vos, entonces no quedas mal. La otra, quizás un cargo en el próximo... Y puede ser también. Perdón que especule. Sí, a ver, el 1 de marzo él asumía. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. 5 meses. 5 meses, meses nada más entonces que estuvo ahí. No sé si le querés llamar, podemos intentar con el análisis. Polémico también como cuando era director del mercado número 4, ¿verdad? Sí. Empezó a llevar vehículos por todos lados, ya que Juan Villalba era de repente. Y bueno... Vamos a ver si siguen con la misma política, también hay que decirlo, ¿verdad? Desde la Policía Municipal de Tránsito. Y no se salvaba a nadie. La próxima designación, entonces, por parte de la municipalidad para ver quién va a ser el director de la PMT. Terror realmente lo que vivimos con esta mujer aquí en la recepción del canal. ¿Por qué? Porque ella llegó hasta el SNT para pedir auxilio. Es víctima de violencia intrafamiliar. Ahí están los rastros de lo que tiene que ver con los golpes que ella recibió por parte de su pareja. Ya conversó con nuestros compañeros también, con Blanca López, y esto era lo que decía. Y realmente me pegó porque supuestamente quería plata. ¿No es la primera vez que te pegó? No, no es la primera vez. ¿Cuántas denuncias tenés contra él? 6 denuncias tengo contra él. ¿En qué comisaría hiciste la denuncia? Tengo en la comisaría segunda y cuarta, dice. En esas dos comisarías yo hice. En la comisaría primera no hice la denuncia. Ahora mismo me estaba quedando en la casa de mi tío. ¿Y ahí se fue atropellado? Ahí se fue atropellado. ¿Vos tenés hijos? Tengo una hija. De 4. ¿Dónde? Y está en su casa. Y no. ¿La casa de él? ¿Cómo se llama él? Raúl Acosta. ¿Él tiene una restricción de acercarse a vos? Sí, tiene una restricción, todo ahí. Tuvimos una causa con ella, ¿verdad? Que está viviendo en un inquilinato. Posteriormente salió de ese inquilinato, ¿verdad? A pedido del dueño. Y ahí lo que tuvimos conocimiento de ella, se le asistió en la comisaría, se le brindó los primeros auxilios, pero este caso de violencia ahora nosotros estamos teniendo conocimiento, ¿verdad? Ella manifiesta que había realizado la denuncia contra su expareja en otras comisarías, o sea, seguramente en los lugares donde ella estaba viviendo en alquiler. ¿Cuál es el protocolo que se va a hacer ahora, comisario? Y ahora mismo es asistirle, llevarle, trasladarla hasta... el hospital de la el hospital de Pablo Rojas, ¿verdad? Que se le asista a realizar el diagnóstico médico. Posteriormente le trasladamos a la comisaría y vamos a tomarle la denuncia y vamos a interiorizarnos del caso de ella.
Atención con este macabro hallazgo en un cementerio en la zona de Pilar. El personal del servicio de este cementerio de Pilar encontró un feto dentro de una bolsa de plástico. Según ellos se sorprendieron, dicen, obviamente, y pensaron que era un animalito, pero al descubrir la bolsa, al abrir la bolsa, constataron que era un bebé. Entonces llamaron a sus superiores rápidamente. Con esto también se apersonó la gente de la policía, la fiscalía, llegó hasta el sitio para este procedimiento y hacerlo como corresponde. Se inspeccionó el feto y se trataría de unas de un feto efectivamente de 20 semanas de gestación, según el forense, el doctor Aníbal Espínola. El fiscal David Cabral manifestó que esta mañana también se acercó hasta el Ministerio Público una mujer mayor de edad, manifestando que ella fue quien dejó el feto en el sitio y que la muerte del bebé se constató en el hospital regional de Pilar, en donde los médicos dieron por muerto a este bebé y lo extrajeron. Entonces ella que lo llevó al cementerio. Sí, vamos a escuchar lo que decían en la entrevista. Dale. Pero yo voy a decir, ladrillo cometió, dice. Sí. A los jóvenes, a la ladrillo, a ese coro, yo dice, a ver, ese coro, a ver con Nailo, mi pedaco, ya de carpane por nada, ese pedaco, el carpanero. Ahora siempre voy por un yugo, está bien rolladito ahí. No puede ser, pues eso es. Ahí dice, a ver con ese, ayer se aupí, sin guantes ni mabel, la verdad que no tengo guantes ni nada. Ayer aupí, o en cote, sin descaro, lento, oye, y en botuvo el yuru. Ahora yo vea, ahí pues, ahí te duro, pisa, o a la cartón, y vete. A ver, ni yo la sé, se pregunta ahí, me sigo, nadie lo hace, de ahí las carpas feas, tengo un yaguara, o sea, maracayá, algo, me dice nena. A ver, se puede ver la carta, ya, a ver, ya, a ver, para tu chaleña caja, pues más, no la sé encargado, a ver, don Ricardo Veloso, que la han encargado. A no, yo, o sea, se pega, pero a ver, me iba a hacer, se va a preocupar eso. Pues de cuidado, pues, siempre corré, y ahora de internet, pues la, cualquier nadie, y mira, lo topa, los yapijas, me voy a hundana. A veces cuando le aguante, ya lo recuerdo, le aguante, pero cuando en ese momento no le aguante, y él se ha descubierto. A los pibes, a los pibes, dice, no, dice, vamos a mi trabajo, dice, de la desencargado. A su mamá, te llevo tanto ese, no, voy a llamar a, ¿cómo es? El fiscal. No, primero llamaba a Duarte. Inventor. Le llamaba a Inventor y. Ves a coño que estaba vivo, ese no enseguida venía la policía y eso. Porque ya el feto estaba sin vida dentro del dentro de la señora. Eso es lo que tenemos acá a prima facie ya. En este caso, ¿a qué se expone esta mujer? Bueno, no podemos hablar de a qué se expone o a qué pena se expone, ¿verdad? Porque ella, sin tener conocimiento, tampoco ella provocó, tampoco tuvo, según lo que estamos teniendo, ¿verdad? Tampoco ella tuvo la intención de producir el aborto o de realizarse el aborto. Tampoco detectamos acá responsabilidades de los médicos en cuanto a un aborto provocado, ¿verdad? Es más, a través de la ciencia ya detectaron que el feto ya estaba muerto, entonces procedieron a la extracción, ¿verdad? ¿Y se lo entregó a ella? Le entregaron a ella, ¿verdad? Eso ya también vamos a indagar al hospital, ¿verdad? La gente encargada, ¿verdad? Le entregaron a ella. Y la señora manifiesta de que le llevó al salir de alta acá, le llevó hasta el hospital, hasta el cementerio a fin de darle sepultura, ¿verdad? Ella dice que ella fue, también hizo eso por un error, ¿verdad? Que tampoco no hizo el trámite correspondiente, ¿verdad? Que más bien ella ya por el dolor se fue a proceder a enterrarlo. Información de último momento, Blanca López informa. Orden de captura. Sí, en este momento está llegando Alejandro Franco, ex arquero del Deportivo Capiatá, muy recordado por atajar algunos goles en el extranjero. Él mismo en estos días estuvo publicando en redes sociales cuestiones atenientes a su relación de pareja. Comisario Pedro Lesme, la razón de la detención de Alejandro Franco. Bueno, en principio recibimos la solicitud del Ministerio Público a fin de acompañar un allanamiento sobre varios hechos también similares al que está siendo investigado. Se procedió hoy a allanar un inmueble en la ciudad de Villa Liza, donde fue encontrado este señor, y al consultar por sus antecedentes nos pudimos dar cuenta de que el mismo también ya estaba investigado por
casos de estafa, de ingreso indebido a sistemas informáticos, o sea, varios hechos, por lo cual ahora se está informando a todas las unidades fiscales y judiciales ya sobre la detención del mismo. Es decir, ustedes iban por otro caso y él estaba en esa vivienda. ¿Él ya contaba con orden de captura? Exactamente, él ya estaba contando con dos órdenes de detención, una rebeldía y una pendiente. Específicamente, ¿en qué consiste esa orden de captura por medios informáticos? Hasta el momento desconozco exactamente cuál es el contexto. Nos pusimos en comunicación con el Ministerio Público, la autora Silvana Otazú es la que lleva la causa. No estoy al 100% enterado de la causa, pero ya en el transcurso del día vamos a poder darles más detalles sobre él. No solo tendría una causa, tendría varias. Tiene otra causa en Ciudad del Este por causa de estafas. También ya se comunicó el juzgado y estamos esperando la respuesta del mismo. Lo que teníamos con el comisario Pedro Lesmes, yo creo que nuestro compañero ya nos puede dar mayores datos, Martín, de lo que es la carrera deportiva de Alejandro Franco. Entiendo que estuvo en un partido muy importante en la Bombonera, me decía Jaquier Aguilar, y en estos días estuvo haciendo algunas publicaciones en redes sociales referente a su esposa. El año pasado también una persecución donde se robaba la camioneta de su suegro, él ahí también hablaba en ese momento, pero tiene causas que datan de este año, específicamente de julio de este año, las causas en que, por lo cual se le está buscando a esta persona. Te voy a decir rápidamente para tener en cuenta un poco las causas por las cuales es buscado a esta persona. Aparentemente él estaba en un lugar y allí se verifica su identidad y ahí se confirma que tenía detención preventiva, orden de captura por acceso indebido a sistemas informáticos y estafa mediante sistemas informáticos. Esto data de julio del 2023, pero que tendría otra causa en la cual es declarado también en rebeldía, de acuerdo a los antecedentes con que se cuenta de Alejandro Franco, Amalia. Blanca, Antonio Franco, sí, se lo conocía más que nada por Antonio Franco, el que vemos en la foto, que tuvo una gran participación en aquel Deportivo Capiatá, que jugó la Copa Sudamericana en aquel triunfo contra Boca Juniors. Después pasó a Guaraní, aquel Guaraní que fue semifinalista de Copa Libertadores, si bien él no era el arquero titular. En ese entonces estaba Alfredo Aguilar, hoy actualmente en Boca Juniors, en el Sportivo Luqueño. Él era suplente, pero tuvo una proyección interesante. Al menos parecía que iba a dar el salto a un equipo grande después de aquel paso por Guaraní, que desapareció al menos del plano importante de los equipos grandes de nuestro fútbol. Y hasta que das esta noticia que sorprende al ámbito del deporte, ¿verdad? Porque nunca se lo vi al menos vinculado con este tipo de informaciones. Sí, exactamente. Yo consultaba con nuestra compañera Kiara cuando me entero de la detención de esta persona, justamente para conocer un poquito más de él como un arquero que estuvo en el Deportivo Capiatá. Sí. También nos dijeron que en los últimos días hizo algunas publicaciones en sus redes sociales. Buscamos también esas publicaciones, ya no encontramos, y relacionado con cuestiones sentimentales específicamente, pero aparentemente levantó esas publicaciones en las últimas horas y lo último que se tiene es que había esta orden de detención en su contra y ya está aquí a disposición del Ministerio Público. El Departamento contra el Crimen Organizado estaba realizando tareas de inteligencia relacionadas a este tipo de hechos y ahí lo verifican y se encuentra que el mismo contaba con orden de captura. No quiso hablar, no quiso hacer ninguna aclaración. Lo cierto y concreto es que existe una orden de detención en su contra y al entrar en el sistema sí o sí ya la policía debe registrar el nombre completo de esta persona y si es que ya está en calidad de demorado, ahí le apareció la orden de captura de él mismo, por lo cual procedieron a la detención y el traslado aquí a la base del Departamento contra el Crimen Organizado. Blanca,
uno mirando la información de él, había un caso que lo vinculaba a él y a su pareja, ¿verdad? Se hablaba de una estafa, de una agencia de viajes, de una suma superior a los 17 millones de guaraníes. ¿Tiene que ver con eso, no? ¿O está vinculado a otra situación? Justamente ahora nos dijo el comisario Pedro Lesme que van a entrar en contacto con la fiscal para saber exactamente en qué consiste la denuncia que pesa en su contra, porque lo que dice básicamente es, en principio decía que es la fiscal Irma Llano la que solicitaba la detención del mismo, pero dice, te digo exactamente porque sí. Estas son figuras nuevas. Te digo exactamente, acceso indebido a sistemas informáticos y estafa mediante sistemas informáticos. Entonces vamos a ver sí. si también la fiscal que tiene la causa nos explica un poco, porque entiendo que también en redes sociales había reclamos millonarios sí. entre él y su expareja. Sí, su expareja, la Mara Estela Leguizamón Cabral. La información que se había manejado en su momento es que el fiscal Carlos Almada había formulado una imputación con él, contra él y contra su ex esposa o pareja en ese entonces. Y ese es el caso que te hacía referencia, es de hace un mes, que hablaba de una denuncia de una agencia de viajes que aseguraba que sufrió un perjuicio de más de 17 millones de guaraníes. El caso estipulado. Mira, que acá hay otra denuncia que es del 11 de julio del 2023, también es declarado rebeldía, orden de captura, por estafa. Está justamente también, por eso una vez que ellos, a ver, ellos rápidamente hacen la detención al existir dos antecedentes. Perfecto. Blanca, vamos a estar atentos para seguir con más detalles en este caso que vincula al ex arquero Deportivo Capiatá y de Guaraní, Antonio Franco. Hasta luego. Realmente, en cuanto a información, ¿qué tal esta mañana? Quiero bailar más. Acá me prometieron baile, comida. Sí. Lo que pasa es que justo viniste en un día justo. En el que hubo 70 último momento. Sí, ¿verdad? Se diste cuenta, sí, ¿verdad? Ahí se ríe Martín. Pero Martín es de los nuestros. ¿Sí? ¿Martín le gusta bailar? Un solo paso prohibido, no sé si le vas a sacar, pero bueno. Eso. Veremos. Lo intentamos. Veremos. ¿Y los futuros o futuras Amalita? Marcelito. Y che, y Marcelito. Martín también tenemos que ver, Ana. Un Martincito. Uno que venga así con cara de... No entiendo. Yo ampliaría el staff y pondría no. mini camarógrafo, mini productora. ¿Podemos buscar? La mini de Ana debe ser una locura también. ¿Verdad? Bien así ya. Yo creo que a Pauli le podemos traer ya ahí en una mini Ana. No entiendo el challenge o la prueba. ¿De qué se trata esto, compañeras? Por favor. Del Día del Niño. del Día del Niño que es este miércoles 16 de agosto, sí. que hay muchísimas sorpresas para ellos y estamos buscando los candidatos. Tenían que mandar videos. A mini ella. Sí. Sí, está bien. Esa es la idea. Está bien. Ahí está, ahí tenés el flyer. Mini Marcelo, lo que no y sé. No, que está no creo, complicado. Está complicada. Está complicada sí. la búsqueda. Está complicada. Sí, 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 sí. Ahí, a ver un poco ese. A ver. Ahí está. El mini lentecito. Pero enviaron algunos videos hoy, Ana. Bueno, estamos esperando los videos de hoy, porque ya tenemos algunos de los días anteriores que se está seleccionando de eso. Al 85625000. Muy bien, Luis. Postula, le puso Lorenzo Zócalo. Pero muy bien. Hay que aprovechar porque hay premios. Hay claro todo, que hay sí. un montón de cosas. Hay muchísimos regalos para los chicos. Así que vamos a ir recibiendo los videitos. Nos cuentan un poquito su edad y también el nombre de los pequeños. Después de esto, ¿vas a hacer pausa o qué vas a hacer? Bueno, hace una previa de lo que los chicos pueden llegar a mandar con deportes. Por ejemplo, contame algo de Olimpia, ¿verdad? Porque claro, hoy viniste todo con tu último momento, pero nada de eso. Puede ser la referencia que tengan los chicos de su niñez. Puede ser
Mini, a ver, ¿quién podría ser el último ídolo de este Olimpia? Mini Derlis González. Un Tito Torres. Mini, por ahí va. Bueno, ahora Francisco Arce es ídolo, así que puede ser un mini Francisco Arce. No le gusta ir a tanto el Tito Torres, parece, ¿verdad? ¿No? Por eso no me hiciste caso cuando te dije. ¿En fila te van a aparecer los mini Tito Torres? Sí. También puede ser Iván Torres, puede ser, a ver, un mini Richard Ortiz, que es capitán. Ya armamos. Si son de Cerro, tienen que ser. Ese día no venimos a trabajar, para ¿verdad? Elegir. Puede ser un mini jugador de la selección. Hay varios. Pero si los chicos hoy van a mandar un video, hace un video vos ahora como para que ellos puedan mandar. Que está yo, medio duro, ¿eh? Que yo le indique un video. Y, pero si hoy es, tienen que ser de Olimpia, porque la mayoría... Bueno, la mayoría puede hacer una presentación. Claro, claro, tendría que ser un relato, relato del gol. Vamos a hacer bien Tendría que ser un festejo del gol. El bloque, ¿sí? Tendría que ser... Pone orden, Amalia, por favor. Está muy exigente. Si los chicos van a mandar un video siendo Martín, tienen que contar esto. Martín, ¿qué tenemos de Olimpia? Contanos, por favor. Ah, usted quiere que sea tipo un bloque. Te juro que en la facultad es más fácil con los chicos. El bueno. Mini Martín que cuente una noticia deportiva. Sí. Puede ser una noticia deportiva, pero ustedes me están cambiando los ítems. Primero me dicen que sea un pequeño, un mini que, ahora me dicen que... No, es que vos nomás lo que interpretaste todo con los jugadores. Defínanse, querías compañeros. Mini Martín. Yo no puedo... Te tienen que imitar. Ah, bueno, ahora sí, definamos los parámetros. Tenemos que encontrar un Mini Martín. Sí, no, es imposible. Se no van a poder imitarme ni igualarme nunca. Mejor que sea... Maxi Martín en todo caso. Mejor que sea una Mini Janie, una Mini Amalia. Eso es más factible. Sí. Yo no soy Mini, así que... Yo lo que quiero saber es si no hay un Mini Martín por ahí. Nosotros nos estamos perdiendo. Te tiré un penal. Bueno, tenemos más noticias para compartir.